Bueno, muy buenas tardes. Creo que ya estamos al aire. Estamos a un par de minutos de dar comienzo. Son las 4 en punto. En 2 minutos más, mientras acaba de llegar la gente, damos inicio oficial a esta transmisión. Por lo pronto, pues quiero saludar a todos los que se conectan a las 4 de la tarde a esta transmisión en vivo y a todos los que van a después de que esta publicación quede publicada, pues está que este video quede publicado, pues podrá seguir viéndolo. Entonces, pues esperamos que más gente pueda aprovecharlo. Pues bueno, sin más preámbulos, quiero contarles de qué se trata este ejercicio. Este ejercicio se trata de conversar un poco sobre madurez digital, de madurez de la estrategia digital. De entender un poco qué es tener una estrategia madura y cómo eso es importante o relevante en todo el proceso de marketing digital que se hace en las compañías en las que trabajamos. Quiero darle la bienvenida a esta transmisión a dos socios y amigos que me van a acompañar durante esta tarde de hoy. Primero a Catalina Montoya, directora de estrategia de Triario. Cata, si estás ahí y le damos exactamente. Cata, bienvenida, ¿cómo estás? No, no estoy escuchando a Cata. Miremos si Control nos ayuda, pues no sé si soy solo yo o si Cata está en mute. ¿Seré yo? Hola, ¿ustedes me están escuchando a mí? Ah, ¿están escuchando a Cata? Si me ayudan en el chat público. Bueno, pues mientras resolvemos el problema técnico con Cata, pues quiero saludar a Fabio Araújo. Miremos a ver si Fabio, que también está acompañando, socio y director de SEO de Triario. Ah, ahí estás, Fabio, ¿cómo estás? Creo que estoy en mute, ya me escuchan, ¿cierto? Ah, ya, escucho fuerte y claro. Vamos a ver si logramos resolver el problema técnico de Cata. Pues espero que sea breve y lo podamos resolver. Hace un minuto en las pruebas funcionó todo perfectamente, pero así es la ley de Murphy. Es la Fabio, maravilla. bienvenido. Es la magia de los en vivo, que los errores técnicos siempre están ahí. Pero bueno, yo creo que lo solucionamos Bueno. pronto. Alex, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Parce, muy bien, aquí, dándole hermano, sobreviviendo al preapocalipsis. Me imagino que vos, pues, en las mismas, hace tiempo no nos vemos en vivo, en directo en la oficina, pero digamos que nos hemos mantenido conectados tanto, pues, con la audiencia que nos sigue y con el equipo. Fabio, preséntate brevemente, contale un poco a quienes nos vayan a ver quién sos, qué haces y por qué nos acompañás. Bueno, primero, muchas gracias a los que nos están viendo en este momento en vivo y también a los que nos van a ver seguramente a través de YouTube o a través del canal de Instagram de Triario. Yo soy director de SEO en Triario, fundador de Los Creativos y bueno, amigo y socio de Alex y de Cata ya desde hace un tiempito. Nada, muy contento de esta iniciativa, muy contento con el resultado del grader. Esperamos que las personas que no lo conozcan vayan y lo usen, porque sí aporta mucho valor y nada. Gracias, no sé cómo va el tema de Cata, o si quieren que arranquemos, o qué quieren que hagamos. Pues vamos a ver si Cata ya pudo conectarse. El control, detrás del control está en este momento Sebastián Penagos. Vamos a ver si Cata ahí está. Cata, háblanos a ver si te escuchamos. Cata sigue en mute. Esa ya desconectando los manos libres del computador y esa ya con el micrófono del computador y el audio del computador. Así sí nos va bien. No. Bueno, aprovechemos que estamos en vivo y hagamos un tutorial live de Believe. Cata, vos tenés unas tuerquitas encima de tu foto o de tu video. Ahí puedes configurar la salida de audio y puedes, si quieres, bajarle la calidad del video por si es problema de conexión. Bajándole la calidad del video puede que llegue mejor el internet a la señal.
puede. Bueno, pero nada, mientras tanto vamos conversando, enseguida saludamos y presentamos a Cata y la involucramos en la conversación. ¿Qué okay. es la madurez digital? ¿Por qué estamos hablando hoy? Hace un par de semanas lanzamos una herramienta que se llama el Grader. Si no lo conocen, pueden visitarlo, es www.grader.marketing. ¿De qué se trata esto? Digamos que en los años que llevamos trabajando marketing digital, ya casi 10 años, dentro de muy poco oficialmente como compañía, como Triario, los creativos oficialmente pues como compañía acaban de cumplir un año, pero digamos que en el ejercicio práctico llevan también pues casi 15 años trabajando marketing digital o un poco más. Este negocio ha evolucionado mucho y se ha complejizado. Complejizado no es necesariamente malo, simplemente la tecnología ha avanzado, las personas han cambiado y el contexto ha cambiado, y eso ha obligado que la forma en la que hacemos marketing y marketing digital pues vaya evolucionando. Entonces, si uno trata de entender exactamente cómo debería ser marketing digital en el mejor de los mundos, entonces uno trata de entender qué es estar en la cima de la madurez digital. En ese mundo del que hablamos de la unicanalidad, en el que a través de herramientas digitales podemos conocer mejor nuestros clientes, su comportamiento, podemos generar estrategias que nos ayuden a crecer de forma más ágil y eficiente. Y nos devolvemos en la curva de madurez y establecemos cuáles son las fundamentaciones que cualquier empresa debe tener para ir avanzando en ese camino. Entonces, en esta trayectoria que llevamos, como les decía, nos hemos encontrado con ejercicios que nos indican que las empresas todas están en diferentes estados de madurez. Y a veces nos enamoramos de tendencias, nos enamoramos de modelos o nos enamoramos de herramientas que queremos incorporar en la estrategia digital, pero resulta que el nivel de madurez digital de la compañía no es el apto para asumir ese momento, esa herramienta, esa tecnología o esa solución. Nos llenamos de frustraciones y a veces descalificamos tanto estrategias, metodologías o herramientas cuando lo que realmente pasaba es que no estábamos preparados en esa curva de entendimiento y de aprendizaje para poder abordar esa metodología o esa herramienta. Pasa también que llegan muchas compañías grandes a veces que nunca antes habían hecho digital, nos está pasando en este momento, por eso también pensamos que era pertinente hablar un poco de madurez. Compañías grandes, robustas, pero que nunca antes habían abordado el tema digital con la prioridad que hoy necesitan abordarlo, y la pregunta que hacen es ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué debo hacer? Entonces, lo primero que establecimos es eso que llamamos el índice de madurez digital. El índice de madurez digital, pues lo transformamos en una herramienta que se llama el Marketing Grader, y esa herramienta está dividida o está conformada de una manera muy simple en 10 preguntas. Esas 10 preguntas abordan distintas aristas de lo que nosotros consideramos son claves para tener una estrategia completa y madura. Entonces, de eso vamos a estar conversando un poco con Fabio y con Catalina. Entonces, le voy a pedir al control que me entra nuevamente con Fabio y con Cata y empecemos pues una conversación más abierta. Pediría a Sebas que nos mantengamos en pantalla y antes de arrancar, pues miremos nuevamente si Cata ya solucionó su problema. Ok. ¿Cata ya o no? No, señora. No, no. Mientras Cata soluciona el problema técnico, esperemos que sí. Quería aprovechar un poquito lo que comentabas, Alex. Y si le hacemos un zoom a la realidad actual, muchas empresas, sin importar el tamaño, grandes, medianas, pequeñas, constituidas, no constituidas, en este momento están sintiendo y están viendo el impacto de su estado de madurez, porque muchos pensaban que lo estaban haciendo muy bien, pero en la realidad digital se dieron cuenta de que no. Otros contaban con múltiples herramientas, los super Porsche y Rolls Royce parqueados ahí en el garaje, pero entendieron que no le daban el uso apropiado porque no tenían una estrategia que los dirigiera. Otros vieron problemas de equipo, otros vieron problemas más de actitud, quizá la estrategia no lo era. Entonces, es un buen momento, yo diría que es el mejor momento. En el que estamos hoy es el mejor momento para autoevaluar lo que estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si te falta un poco para llegar al punto que crees que pueda ser óptimo,
si quizás tus problemas no son nada de lo que piensas, porque pasa mucho que emprendes y tenés un sitio web y tenés pauta y tenés conversión y tal, y el negocio no es rentable o digamos que el nivel de conversión que quieres no lo es, y termina siendo el problema no el sitio web, no la pauta y no la conversión, sino el contenido que estás entregando y los leads, la calidad de los leads que te están presentando en tu CRM o en la hoja de Excel o en el papelito de la tienda de Don Pedro. Entonces, lo veo tan relevante acerca del Marketing Grader, muy conectado con el momento que estamos viviendo el día de hoy. Sí, hay digamos que si fuéramos y entrando en materia, digamos que de las 10 aristas que nos sentamos a discutir, es como medir eso. Esa herramienta nos sirve a todos, pues le sirve a cualquier persona que quiera usarla libremente, es gratis, entran, responden 10 preguntas, el índice dice en qué estado madurez estás en cada una de esas 10 aristas. Y cuando nos sentamos a conversar, ¿cuál era el elemento fundamental? ¿Dónde está el elemento fundamental de madurez? Pues paramos por muchos componentes, el sitio web, el SEO, las redes sociales, y al final establecimos, después de varias conversaciones, que el primer estado es la mentalidad. Sí. Y ese estado de mentalidad es determinante para poder saber cómo crecer en lo demás. Es decir, que yo no puedo empezar a abordar un camino o a recorrer un camino de madurez digital si no estoy mentalmente preparado o organizado para poder asumir ese desafío. Entonces, la primera pregunta que hacemos desde el proceso es cómo definimos dentro de la compañía esa creencia o ese estado de marketing digital. Eso tiene que ver con que si en la compañía como empresa y en su generalidad la gente está convencida del que el marketing digital funciona. Sorpresivamente, o digamos que en esta coyuntura particular tal vez no tanto, pero en febrero de este año todavía había muchas compañías, y probablemente todavía las haya, que creían que el marketing digital no era necesario en su industria o en su compañía en particular, porque venían creciendo o han crecido tradicionalmente bien, entonces, ¿por qué necesitaban hacer eso? Luego, otros que creen que el marketing digital es una pequeña arista de un universo de marketing completo y son simplemente herramientas y canales para conducir un mensaje. Otros que creen un poco, pero que no valoran realmente el impacto. Entonces, están porque todo el mundo está. Entonces, si todo el mundo está, pues hay que estar. Pero, pues, que sea eso lo que va a hacer la diferencia en su crecimiento, en su negocio, no lo sienten creíble. Está también que en aquellos que creen que es relevante, que ya empezaron a invertir en eso, pero que creen que los resultados se van a dar el día de mañana. Es decir, aquellos que llaman y dicen, bueno, yo quiero empezar marketing digital, pero yo necesito de resultados dentro de un mes, pero si nunca antes habías hecho algo, ¿cómo esperas de empezar a montarte en un modelo de marketing digital y empezar a dar resultados efectivos en un corto tiempo? Y luego están las compañías en que ya están potenciando su crecimiento con marketing digital, tienen algunas herramientas, pero carecen de conocimiento. Y están aquellas que son capaces ya de demostrar con datos y con cifras y están absolutamente convencidos de que el marketing digital es el camino indicado. Entonces, quiero comenzar a reflexionar con ustedes respecto a la importancia de la mentalidad en hacer ese camino de madurez, y miremos si Cata ya tiene algo. Hola. Eso. Entonces, vuelvan a empezar. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo. No, mentiras, Cata, pero creo que nos alcanzaste a oír. Preséntate brevemente y abramos la conversación. ¿Qué piensan ustedes de que el primer índice de madurez o el primer marcador de madurez es la mentalidad? Cata, adelante. Totalmente de acuerdo. La mentalidad hace que... Y sobre todo es una mentalidad que, según he estado leyendo últimamente, es una mentalidad que tiene que venir desde arriba de la empresa hacia abajo. Normalmente los cambios empresariales es muy difícil que prosperen y se gesten desde la base hacia la dirección. Y más bien tiene que venir esa inquietud, ese motor, ese ímpetu y ese deseo de adaptarse a los nuevos... a las nuevas dinámicas de arriba hacia abajo. O sea, nosotros hemos visto que cuando es
el gerente, el vicepresidente, el que está comprometido con implementar nuevas herramientas, con implementar nuevas formas de hacer las cosas, integrar equipos, que es una de las partes más importantes y más cruciales en este proceso de transformación digital y de emprender cualquier camino enfocado en el marketing. Es en esas empresas donde los procesos fluyen mucho más rápidamente, fluyen con mucha más facilidad, y donde acaban vinculándose con mayor entusiasmo el resto de equipos. Entonces, un marcador importante es mirar qué piensa presidencia, qué piensa gerencia, qué lugar le da al marketing digital, a la transformación digital en su agenda diaria y en su visión de futuro. Eso es muy valioso lo que dice Cata, y eso al final, entonces, digamos que lo bueno del ejercicio que hacemos es, cuando hacemos esta medición de madurez, le empezamos a decir a la gente por dónde comenzar. Es decir, si tus indicadores son estos, ¿cuál es el punto principal? Entonces, si ustedes están enfrentando esa realidad en la empresa, en cualquiera de esas aristas, puede que tengan una empresa que está, dadas las circunstancias, o que ha venido evolucionando y están volcados y creen que este es el camino que aporta o va a aportar hacia el futuro o en el presente a la transformación digital, pues tienen un marcador óptimo y tienen todos los elementos que se requieren para avanzar. Pero si en cambio su compañía está en un nivel bajo o medio, ese es el primer esfuerzo. Es decir, educar y transformar a todos aquellos que toman las decisiones dentro de la compañía para que le apuesten a un modelo digital en aras de hacer crecer el negocio y la compañía. Fabio. Yo tengo una anécdota. El año pasado, en una institución educativa del país muy grande, estamos haciendo un ejercicio con el equipo de comunicaciones acerca de un tema con los estudiantes. Cuando revisamos el ecosistema digital que ellos tenían, le dijimos, bueno, ¿y cuál es el impacto de todo este ecosistema en el tema de matrículas? Entonces, comunicaciones nos dice cero. Y cero, ¿por qué cero? Porque pues desde la cabeza no le creen al tema del sitio web. El sitio web es un requerimiento más gubernamental y se usa para comunicación directa con los estudiantes y punto, para de contar. Pues ahondando un poquito más, les pedí el favor a los de TI que hicieran una instalación de un pixel de seguimiento con el Tag Manager y crear un evento en algunos puntos que llevan a contacto o asesoría en los programas académicos, digamos que en las páginas de conversión. Ya se salió una data, y esa data se la entregamos pues como al que toma las decisiones. Cuando eso llega a las manos de él, me dice, pero no entiendo bien lo que me quieres decir. Me estás diciendo que de 100 personas que llegaron a este sitio, 8 se matricularon. Digo, sí, señor. O sea, esto está trayendo gente que paga la matrícula. Digo, sí, señor. Entonces, con los datos, le derrumbé la idea que él tenía, que el sitio web o todo el activo digital, redes sociales y todo lo demás de su institución educativa era solamente de comunicación interna y el tema gubernamental y todo por ley hacia un sitio transaccional. Entonces, una forma de tratar de empoderar a la persona que está arriba, porque a veces la que está arriba está muy enfocado en el negocio, en la construcción, en el diseño, en la calidad del producto, y quizás no tiene la visual completa de qué tanto le puede aportar digital y si lo está haciendo bien o no. Entonces, quizás, sobre todo para los que están en mercadeo y los que están en TI, o los que están empujando la iniciativa digital, podrían validar y podrían revalidar la información de que digital sí influye a través de unos datos que se pueden conseguir simplemente si existe ya un punto de partida. Si no, pueden pasarse datos de la industria, por ejemplo. Por eso ahí quería dejar la anécdota. Bueno, entonces, pues muy valioso el ejemplo, básicamente, creo que eso nos pasa a nosotros cuando estamos desde afuera, pero sabemos que le pasa a muchos directores de marketing, líderes de marketing dentro de las compañías que están tratando de jalonar esa transformación y finalmente requieren un sponsor interno que, como decía Cata, ayude a movilizar ese tipo de decisiones. Digamos que entonces ya tenemos el primer elemento, es la mentalidad. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en la madurez digital? Es teniendo una mentalidad como compañía, no solo como líder o como empresa, de que este es el camino indicado. Entonces, nos preguntamos en orden de importancia, si la mentalidad es lo fundamental, es decir, yo no puedo jalonar una transformación o evolucionar hacia una madurez digital
en marketing, en transformación y en negocios desde el punto de vista de crecimiento, cuál era esa segunda variable. Y la segunda variable que determinamos era la conformación del equipo y las responsabilidades. Creo que van a estar de acuerdo conmigo y pues los vamos a escuchar respecto a por qué es importante que haya una persona que sea responsable de jalonar y movilizar las acciones y decisiones que se deben tomar alrededor de una transformación digital, de un modelo de marketing y un modelo de crecimiento basado en herramientas digitales. Fabio. A ver, al final del ejercicio, el equipo es el que hace la diferencia en cualquier organización. Es decir, son las personas y los roles que desempeñan los que van marcando la diferencia. En un mundo en el que estamos, digamos que lleno de cualquier cantidad de comercios y de cualquier cantidad de productos y ofertas y soluciones, tenemos que diferenciarnos. Y parte de la diferenciación está en el equipo que puedas conformar para comunicarlo hacia afuera. Definir correctamente las responsabilidades y los roles, un poquito la historia de la persona correcta en la silla correcta, hace la diferencia. Una vez, digamos que identificado el problema de la actitud y solucionado, o digamos que no lo tienes y ya estás en el tema del equipo, le haces el doble clic y tratas de evaluar esos líderes, esas personas que están hoy en día, si hacen parte y están en el lugar correcto, ahí todo va a cambiar. Anécdota otra vez. Dentro del equipo de nosotros había una persona que estaba en el tema de redes sociales. Estaba muy, muy, muy aburrida. El desempeño se notaba pues, al final en sus entregables y en el ejercicio. En alguna conversación, pues eso se sentía, pero era una persona que se sentía talentosa y veíamos que tenía capacidades. Le dijimos, yo creo que no estás en el lugar correcto. Yo creo que te gusta más quizás la generación de contenido y un poquito más desde el SEO, la auditoría. Y efectivamente esa persona tuvo un proceso de formación y como de un paso, de un punto a otro, y hoy en día está desempeñándose maravilloso y creo que está muy feliz con el trabajo. Hay también una cosa importante para detectar ese ambiente o esa sensación de equipo, en qué punto está el equipo y a qué estamos dedicando al equipo. Y es, dime de qué hablas como jefe de marketing o como director de marketing y te diré de alguna forma qué tan maduro estás. Todavía hay empresas, y eso no es que esté mal, sino que justamente estamos hablando como de esas etapas de madurez digital. Hay empresas en las que marketing o la dirección de marketing todavía tiene unas funciones y unas conversaciones muy enfocadas en asuntos como relaciones públicas en muchos casos, o manejo de temas ATL y BTL. Entonces, muchas veces lo digital se tiene que compartir, o el tiempo para lo digital se tiene que compartir con todas estas otras preocupaciones. Pero también muchas veces vemos áreas de marketing que tienen discusiones diferentes frente al Estado y frente a la labor de su área y a la labor de ellos mismos en a su impacto dentro de la organización. Entonces vemos también otros jefes de marketing que te hablan de tasas de conversión, que te hablan de procesos de atracción, que incluso te hablan de contenido, que hablan de ROI, que pueden de alguna forma por lo menos plantear las discusiones dentro de la empresa. Entonces también cuando uno mira en la actualidad a qué tipo de cosas está dedicada el área de marketing, a quién le responde y cuáles son como esos entregables o ese impacto que genera en la organización, pues también uno tiene ahí algunas pistas sobre la madurez digital. Hablando de anécdotas, hemos trabajado con clientes que han sentido una transformación gigantesca desde un punto de madurez a otro, hasta el punto de que nos han dicho frases como nosotros como área de marketing éramos medidos por la calidad de los eventos que organizábamos, por la creatividad en términos de los regalos o de los estímulos al final del año para los proveedores. Y ahora estamos completamente en otra sintonía y con otra
y con otro discurso completamente distinto. Entonces ahí se ve pues como un crecimiento y una madurez en términos, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿Qué conversaciones estás sosteniendo y con quién para poder saber qué tan maduro estás? Te me saltaste, Cata, al siguiente punto, entonces me voy a volver y voy a continuar con este. Entonces, si el siguiente índice de madurez es del equipo, entonces vamos a encontrar que el responsable hoy del marketing digital, pues el gerente, eso no necesariamente es malo, al contrario, puede ser muy bueno, sobre todo en emprendimientos, en compañías pequeñas, que el gerente se ponga la camiseta y diga, yo creo en esto, voy a estudiarlo, voy a entenderlo, voy a aprenderlo y voy a direccionar porque esto es importante, está bien. Pero cuando la compañía es de mayor talla y el gerente todavía está respondiendo sobre eso, eso le va a restar velocidad y capacidad. Entonces, no necesariamente es malo que el gerente de la compañía esté pendiente o respondiendo por esta evolución. Va a depender de varios contextos, pero lo que sí es muy importante es que hayan equipos operativos que hagan posible que todo el movimiento, las decisiones, y la activación y las implementaciones que requieren para hacer este trabajo bien hecho esté. Es el tercer punto de ese que llamamos el estado de madurez, pues hablamos de mentalidad, hablamos del equipo y entonces hablamos de los tópicos. ¿Cuál es la preocupación mayor del equipo de marketing? Y era el tema del que Catalina nos estaba hablando. Es decir, tu equipo de marketing, sean 1, 2, 3, 10 personas, una vicepresidencia, una gerencia, ¿cuál es el indicador que determina el éxito de tu equipo de marketing? Cata daba ejemplos que suenan joviales o jocosos en el mundo moderno, pero aún existen. Es decir, áreas de marketing que están enfocadas en actividades que, pues digamos, tradicionalmente estaban más orientadas a un tipo de relaciones públicas o a un tipo de fidelización de cliente basada en la atención. Entonces, unos se enfocan en eventos, otros simplemente se enfocan en avisos y en sacar más de lo mismo siempre y hacerlo lo más barato posible. Y el mundo cambió, pues entonces el día de hoy nos despertamos con una pandemia, todos estamos encerrados, hay colcarse digital y la gente dice, pues lo único que tenemos son unas cuentas de redes sociales y un sitio web que no atendíamos desde hace tanto tiempo. Entonces es muy importante saber en qué está concentrado tu equipo de marketing digital. Entonces, en ese orden de ideas, y pues para continuar el punto de Cata, quisiera escuchar a Fabio y que Fabio nos diga un equipo maduro de marketing digital realmente por qué está preocupado. Para volver un poquito, equipos de marketing o de mercadeo que están preocupados por hacer eventos lúdicos recreativos existen al día de hoy en el sector gobierno. Entonces, no nos asustemos que están ahí y que ellos saben quiénes son y que hoy en día sufren porque no les permiten preocuparse por lo que se tienen que preocupar. Y ya llegando a la etapa de madurez, ¿qué me debería preocupar al día de hoy? Algo básico, pero que muchos no hacen, y es tener claro cuál es su ecosistema digital, cuál es el inventario de activos digitales que tienen al día de hoy y cuál es el objetivo de cada uno de ellos. A veces llegas a una organización grande y pues nosotros tenemos un sitio web, un par de redes sociales y nada más, y te ahogas a investigar y resulta que hay 20 activos digitales regados a través de diferentes subdominios, otros dominios, otras secretarías o... En fin, y eso no lo tienen mapeado. Y ya los KPIs que se establezca según el objetivo del negocio, sea de comunicación, de formación, de transacción, de visibilidad, de generar marca, de branding, de lo que sea el objetivo, en ese marco deberían de estar preocupados a ver cuáles van a ser esos KPIs nortes a los que quieren llegar y tenerlos tatuados en el cerebro y que se les vuelva una obsesión. Cata, ¿qué más quisiera añadir en ese punto? Yo quisiera añadir también, para, pues, en aras como de ir describiendo lo que significa de alguna forma estar maduro o ir evolucionando en esa madurez, si yo fuera en este momento alguno de ustedes que nos está oyendo y está a cargo y tiene la responsabilidad del mercadeo de la empresa o del mercadeo digital de la empresa, estaría haciéndome preguntas como la siguiente, y es, yo hablo con el área de ventas. ¿Cuántas veces me reúno en el año o en el mes con el jefe de ventas de la empresa? Pues pensando que hay un departamento comercial. O con el jefe o del área de servicio al cliente. ¿Cuántas veces me reúno con esa persona y qué tipo de datos intercambiamos?
Y si soy una empresa más pequeña, entonces, ¿cómo me nutro de la información de los clientes que compran y de qué pasa con esos clientes en la postventa? Ese, digamos, para mí, ese es un marcador de madurez porque indica la conciencia del impacto que tiene en el negocio la labor de marketing. E indica también el lugar que el área de marketing o que la empresa le da al cliente. ¿Está en el centro o no? Entonces, digamos que les podemos dejar por ahí como esas dos semillas, esas dos inquietudes, y de pronto más adelante en la conversación seguimos ahondando sobre ellas. Yo pues, antes de pasar a la siguiente arista, pues añadiría que un área de marketing madura está preocupada por el crecimiento y el crecimiento medido en ventas. El crecimiento no es la responsabilidad de un área, es una responsabilidad conjunta a la compañía. El desafío de crecer es un desafío que involucra a la empresa, por lo cual marketing debe estar preocupada por aquellos elementos que determinan el crecimiento, y uno de ellos es el incremento en ventas de clientes o la fidelidad de ese cliente, que cumple como esas grandes aristas: atraer, vender y enamorar. Entonces, si una área de marketing está preocupada por cuánto estamos vendiendo y cuántos clientes estamos cerrando con las acciones que yo hago, y cada una de esas acciones, ¿qué retorno tiene respecto a otros resultados? Estamos hablando de que hay un área madura desde el punto de vista de la concepción. Debajo de eso hay otra serie de indicadores a los que estamos más habituados: cuánta gente me ve, tamaño de la audiencia, alcances y todos los aspectos que son más operativos. Pero digamos que el medidor duro es cuánto aportan mis acciones al crecimiento específico de la compañía. ¿Cuánto nutrí yo de prospectos al equipo de ventas? Y esos prospectos que entregué al equipo de ventas, ¿cuántos ventas o cuántos cierres de negocio se derivaron? El cuarto punto, y ya así entrando como en demasiado... Ok, perdóname, ya, Alex. Dale, adelante, Catalina. Aquí hay un comentario chévere de Juan David Uribe, que dice, pues lo quiero incluir acá, pues por lo que aporta a este punto de la conversación. Dice: un equipo maduro de mercadeo no piensa en la cantidad de seguidores, sino en un capital digital para la conversión. Súper. Ahí se podría generar la alerta que cuidado con las métricas de vanidad. Eso es una métrica de vanidad que muchas veces no termina impactando en nada el negocio, porque ya sabemos que si tienes 100 seguidores que son recurrentes y son compradores, es mejor que tener 10.000. Entonces, mucho cuidado con las métricas de vanidad, que están muy de moda, cada día más. Es definitivo. O sea, a veces quedamos atrapados en esas métricas de vanidad, de alcance, de cuánta gente me leyó, cuál fue la eficiencia del gasto en pauta, pero al final creemos que el resultado duro o el resultado a vender es de otro. Entonces, yo puse mis anuncios, yo puse mis avisos, los avisos de periódico salieron, las cuñas en radio aparecieron, la pauta se pagó y está rodando, la gente está viendo la pauta, pero vender es responsabilidad de otro. Y creo que no. O sea, cuando nos sentamos y conversamos con esas áreas que son responsables de eso, de la fidelización y el servicio, es que nos damos cuenta y enrocamos ese esfuerzo para poder que logre el resultado que como compañía queremos lograr. Entonces, hablábamos de mentalidad, hablábamos de equipo, hablábamos de la mentalidad de ese equipo, en qué se enfoca y por qué se preocupa, y ahora sí entramos y empezamos a entrar en los activos. ¿Cuál, Fabio, dice que esto te encanta, cuál es el activo digital más importante de una compañía? El motor, el sitio web. Tu sitio web es el motor. Es correcto. Entonces, digamos que es algo que hemos discutido por muchos años. Y cuando las redes sociales se popularizaron, pues la gente me decía: no, yo no tengo sitio web, pero tengo redes sociales. O arrancaron todo por las redes sociales y yo no necesito sitio web, yo tengo redes sociales. Pero se nos olvidaba algo que era muy determinante, y es que el sitio web es el activo número uno de marketing y el primer representante de ventas. Pero además es tuyo, por eso es un activo. Las redes sociales no te pertenecen, son un canal alquilado a través del cual, pues, una compañía, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, cualquiera de ellos, pues te abren un espacio para que lleves un mensaje a una audiencia que debes cautivar, pero o sea que el sitio web te pertenece, el dominio te pertenece. El servidor tú lo determinas, tú determinas cómo quieres estructurar y llevar el mensaje dentro de un ambiente que se construye y se controla respecto a las intenciones que uno como compañía tiene. Entonces, al margen de que los canales en general todos son muy importantes, creemos y estamos absolutamente convencidos de que el activo número uno de marketing es el sitio web.
pero no cualquier sitio web, porque entonces vamos a mirar dentro de un sitio web cómo concebimos el sitio web. Si el sitio web lo creamos un día para reemplazar un aviso en páginas amarillas, como sucedía hace algunos años, y es, no, pues yo tengo que tener un sitio web. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo no tengo un sitio web? Sí, pero ¿cuál es la intención que tener el sitio web? No, puede existir. Pues que si alguien pone una ruta, pues que cuando yo entregue un brochure, pues tenga una URL que poner y que la gente vea lo que hago. Ese es el nivel básico, es decir, existir, tener un punto de referencia, tener un aviso digital que la gente sepa que existe y que la compañía de verdad existe, hasta un nivel más maduro del sitio web, que es aquel que construye contenido enfocado en posicionamiento orgánico, en intenciones de búsqueda específica, y lo aprovechamos para generar conversión y generación de leads calificados. Entonces, yo quisiera oír a Fabio a que nos hablara un poco de qué significa tener un sitio web en un estado óptimo de madurez. Voy a hablar primero de lo que no significa tener un sitio web, que pasa mucho en la actualidad. Digamos que las grandes plataformas como Facebook, por ejemplo, a través de Facebook Shop, están impulsando, digamos que a los usuarios a que todo lo que pueda pasar, pase directamente dentro de la interfaz. ¿Cuál es el peligro? Ya ha pasado mucho. Cada interfaz maneja su propio algoritmo, Google, Facebook, Instagram, etc. En el momento que ellos quieran, cambian las políticas y las reglas del juego. Entonces, como no tienes un activo propio y ese activo propio no te genera una base de datos que te pertenece, todo el trabajo que hiciste durante un tiempo en ese ecosistema aislado que no hace parte de tu propiedad, lo puedes terminar perdiendo. Lo ha pasado, a amigos le ha pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el sitio web mínimo, debería ser rápido, debería estar bien pensado a nivel de SEO, debería tener unos contenidos claros y cercanos con el usuario y debería tener mínimo un activo de conversión. Para que el segundo elemento más importante dentro de todos los activos digitales que tiene una compañía termine siendo su base de datos, sus clientes. Ese sería mi sitio web ideal. Yo añadiría una cosa. Y lo discutíamos esta mañana con algunos compañeros, y es la mentalidad que tenemos en relación con nuestro sitio web. Y normalmente pensamos que es un producto terminado. Nos embarcamos en tremendas odiseas y en tremendas viajes a Egipto en camello para rediseñar nuestros sitios web o el sitio web de nuestra compañía. Nos apegamos a ciertas cosas en términos de diseño, de lo que le gusta a mi jefe, de lo que le gusta al gerente, de algunas páginas también que hablan de la historia de nuestra empresa, pero que cómo no. Y yo pensaría que cuando hablamos del sitio web, un indicador, puede haber dos indicadores importantes de madurez. El primero, la obsesión por cambiar el sitio web a toda hora. Es decir, si estás leyendo permanentemente los datos del sitio web, estarías permanentemente motivado a hacer cambios de diseño, de botones, de posiciones, de cosas que te permitieran a experimentar y lograr más impacto con los mensajes de mayor impacto o los mensajes de impacto que quieres entregar. O sea que habría que tener también una obsesión como por el cambio, por darle dinámica permanente al sitio web. Y un segundo indicador de madurez en términos de cuál es tu activo digital y es para qué te está sirviendo ese activo digital. Ahorita Fabio lo hablaba en la anécdota y es, pues pucha, tu activo digital te ayuda a vender y lo puedes demostrar y lo puedes medir. Entonces, si tenés claro o si en la actualidad tu sitio web te ayuda a generar data que va hacia ventas o a generar intención o a permitirles a los usuarios que manifiesten sus intenciones transaccionales, pues también ahí hay un activo y un indicador de madurez importante que hay que tener en cuenta. Sí. ¿Cómo es el sitio web ideal, Alex? ¿Cómo es el sitio web ideal?
No, la verdad es que estoy muy de acuerdo. Para mí un sitio web ideal es que yo entienda el valor que le aporta al negocio. Al margen de si es un sitio web que es una single page o es un sitio robusto y complejo, que tiene transacción, que tiene e-commerce, es un sitio web que está pensado para que le aporte valor al negocio, que soy capaz de medir el impacto que ese sitio web está teniendo en los resultados de negocio y no simplemente es una anécdota. Que los cambios que hago sobre el sitio web, como decía Cata, están fundamentados en la búsqueda de mejorar el performance y los indicadores que modelan ese resultado. Si es un e-commerce, estoy vendiendo más, estoy llegando más a más gente que quiere comprar más, estoy posicionándome orgánicamente. Si soy un negocio B2B, entonces estoy generando oportunidades de venta, estoy canalizando esos contactos nuevos a un pipeline de ventas que me conducen a unos resultados. Existo en el contexto digital, es decir, que compito y me hago relevante, estoy ganando en aquellos términos de búsqueda que debo copar o debo complementar yo y soy la respuesta a esos usuarios que están buscando una solución a un problema sobre el cual yo puedo apoyar o aportar. Eso para mí es lo más importante, más allá de si es en qué CMS está, en qué está diseñado, pues por supuesto necesitamos una estructura técnica óptima, pero más allá de la forma en la que se ve, lo más importante es que entregue el resultado que como compañía yo espero para aportar de crecimiento. Entonces, para nosotros es muy importante en ese índice de madurez digital definir y saber cómo funciona y cómo sacamos un mayor provecho a ese activo. Luego, pues, siguiendo pues, o avanzando, es entender cómo se hace la planeación de la estrategia digital. Yo quería, Alex, perdóname que Claro, Cata. Cata se frició. se nos congeló Cata, otra vez. Catarle un reload al navegador, a ver qué. Lo Bueno, avancemos. entonces, listo. Entonces, pues, ya volvemos al punto de Cata. El quinto punto es el modelo de planeación. Entonces, ahora Fabio hablaba más temprano del ecosistema. Entonces, nos encontramos en desafíos que los ecosistemas digitales están fragmentados. Entonces, encontramos que el email marketing lo maneja un área, encontramos que el sitio web lo administra otra área y encontramos que las redes sociales la administra otra área. Y es más común de lo que uno creería. Entonces, a veces el área de comunicaciones corporativas maneja el sitio web, a veces el área comercial está manejando el email marketing porque lo usa para mandar correos promocionales para impulsar las ventas, y encontramos que las redes sociales están en manos de algún muchacho de marketing o de algún área que tuvo la iniciativa de crear las redes sociales. Luego, cuando planeamos, hay que entender cómo planeamos. Si vemos cada activo como un silo independiente, entonces tenemos una estrategia para el sitio web, tenemos una estrategia de email marketing y tenemos una estrategia de redes sociales, estamos viendo un ecosistema integrado. Y estamos viendo el objetivo como un único objetivo, apoyado y soportado en distintos canales que soportan ese crecimiento. Y eso impacta la forma en la que hacemos esa planeación. Y eso impacta la madurez que tiene el equipo para planear digitalmente. Ya volvió Cata. Cata, si querés, volvemos al punto anterior y te reconectas con este. ¿Qué querías añadir? No, contarles que tenemos un videito para el momento en que consideres que lo podemos mostrar para que la gente pueda ver de qué se trata este grader y de qué manera puede ayudarle ya desde el punto de vista de la interfaz y pues mostrar lo que tenemos para ofrecerle a los usuarios. Listo, terminamos esta idea que es el punto medio del grader de los cinco primeros puntos y le damos paso al video. También quiero invitarnos a todos que nos están viendo a través de YouTube a que le den clic a la campanita y se suscriban. Tenemos mucho más contenido educativo como este que seguramente les va a servir a sus estrategias. Entonces, no sé si Cata pues nos alcanzó a escuchar, pero estábamos hablando del modelo de planeación. Es decir, cuál es la visión que el equipo tiene respecto a la planeación de sus activos digitales y cómo ven esa versión integrada. Entonces quiero darte la palabra, Fabio, y con la experiencia que tenemos y hemos transcurrido, ¿qué tenemos que añadir en todo ese modelo de planeación?
Quisiera darle el paso a un comentario que nos deja Antonio Canal, donde nos dice que dentro de la estrategia, incluida la estrategia digital, es importante conocer el modelo de negocio y las audiencias de interés. Sí, súper relevante el conocer y tener claro los objetivos de negocio, que se conecta un poquito con lo que estaba diciendo Alex. Frente al tema de esos ecosistemas digitales, que al final del ejercicio, si haces un stop y te detienes a pensar para qué tienes lo que tienes, cuál es el objetivo de tener lo que tienes, qué quieres comunicar desde cada uno de esos canales, y muchas veces cuando te haces esas preguntas, te das cuenta que, por ejemplo, tu audiencia no está en TikTok, o que, por ejemplo, no le estás dando el uso a una comunidad en Quora o en Reddit que es muy afín con tu negocio, o que, por ejemplo, tu sitio web no habla de algo que es súper relevante y que le soluciona un dolor a tu audiencia objetivo, o que quizás no conoces a tu audiencia a través de un buyer persona o de un arquetipo o de cualquier ejercicio que hayas hecho. Entonces, esa claridad acerca de qué es lo que estoy haciendo, pero para qué lo quiero hacer, qué quiero lograr, y al final del ejercicio, si eso que quiero lograr lo estoy alcanzando con eso que tengo. El medir, lo importante es medir y medir todo. De acuerdo, vamos a darle entonces paso al control que nos entra con el video que nos tiene preparado para este punto intermedio de esa conversación. Pues miren, eso que están viendo en pantalla, pues es cómo funciona el grader. Pueden ingresar directamente de marketing, grader.marketing, o pueden ingresar a la página de Triario y así acceder al grader como nos acaban de mostrar en el ejemplo. Es muy sencillo. En la fase inicial simplemente deben dejar el correo electrónico. Luego de que dejen el correo electrónico, hay una serie de 10 preguntas que van respondiendo y que van ajustándose a cada uno de estos puntos, como lo pueden ir viendo, y al final el sistema entrega un informe de madurez, que es un gráfico de telaraña que con el que todos hemos estado familiarizados en algún momento de nuestra vida. Pero si quieren más detalle y quieren complementar eso, pues se completa el formulario, y el formulario al final en el correo electrónico les pone un informe completo del resultado del grader y una serie de recomendaciones para cada uno de los puntos que fueron evaluados. Es decir, que te indica si tu sitio web quedó en una marcación de 4, cuál debería ser el siguiente punto para poder ir avanzando. Es muy simple, y la idea es que, pues, digamos que esta es la versión 1 de este grader. Vamos a ir enriqueciéndolo, vamos a ir dando más y mejores datos, y en la medida en la que recuperemos datos de la gente, de su industria, el tamaño de compañía, vamos a poder también tener una comparación de mi empresa respecto a otras compañías de mi misma industria o de mi mismo tamaño, e ir mejorando paulatina y periódicamente los resultados que ustedes pueden ver de este grader. Es importante. Yo no estoy hablando. Dale, Fabio. Sí, Fabio, estás hablando. Así no te veas, te estamos escuchando. Okay. Control, dale entrada a Fabio otra vez a pantalla, y no sé si Cata ya pudo volver a conectarse. Yo que no, sí, que es muy importante. Estamos teniendo una pequeña tormenta y está chispeando un poco la energía. Creo que Cata lo que le está apagando el router. Creo que sí. Cata, ya volviste. No. Pero dale, Fabio, ¿qué nos decías? Que es muy importante que al final de, cuando terminen el grader, tienen los datos del formulario para que les podamos enviar las recomendaciones al correo electrónico. Muy, muy importante. Sí, y también recibimos sus comentarios, cómo puede esto ser más útil y mejorar. La idea, como les digo, es enriquecerlo. Es que en algunos meses podamos tener una versión mejorada que incluso haga un diagnóstico mucho más detallado y mucho más completo del estado de madurez de digital de una compañía, implementar otros aristas importantes cuando la empresa tiene e-commerce,
o cuando está desarrollando ya un poco de modelos más sofisticados de automatización y ir viendo cada uno de esos componentes y ir nutriendo eso. Pero continuando pues con la conversación, ya pues hablamos del quinto punto, que es la forma en la que hacemos la planeación. Y el sexto punto en la madurez es la relación entre el área de mercadeo y ventas. Cata ahora lo decía y lo mencionaba tangencialmente, es qué tanto hablo yo con el área de mercadeo y por qué es importante dentro del estado de madurez, o por qué decimos que es importante dentro del estado de madurez medir la relación que existe entre marketing y ventas. Como mencionaste esto, Cata, ahora te quisiera escuchar a vos primero. La importancia de esa relación. Sí. Fíjense que cuando uno, una empresa que conciba al cliente en el centro, entiende una cosa muy importante y es que las áreas de marketing, ventas y servicio deben trabajar al tener tanto contacto o per contacto significa trabajar en sincronía. Significa que cada una en algún punto del proceso tiene algo que entregarle a la otra y algo que recibir. Entonces, si se fijan, marketing le entrega a ventas una cantidad X de prospectos, pero no son los prospectos que marketing diseñó solos, sino que son prospectos que provienen de un acuerdo entre lo que para los dos significan prospectos calificados o prospectos en los cuales vale la pena invertir el tiempo y la energía. Entonces hay un intercambio de información, pero después ventas le entrega a servicio un cliente con unas expectativas alineadas. Porque si ventas y servicio o si ventas y operaciones no trabajan de la mano, hay clientes decepcionados de por sí si las expectativas que ventas dio no estaban relacionadas directamente con las capacidades de operación. Y si después avanzamos un poco más, ¿qué puede entregarle servicio al área de marketing? Servicios le puede entregar al área de marketing, un saludo para Gregorio, que de todas maneras, servicio le puede entregar al área de marketing la información sobre los clientes más recurrentes, sobre los clientes fieles, sobre una especie de scoring de clientes al que no estamos acostumbrados. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a hablar de scoring de leads, es decir, cuál tiene más puntaje, cuál tiene mayor prioridad, a cuál hay que llamar primero, pero nunca hemos hablado del scoring de clientes, que marketing también lo debe asumir porque todas las estrategias de fidelización están en cabeza de marketing. Entonces, si no hay una sincronía entre esas áreas, ¿quién sufre? Sufre el cliente. Y cuando sufre el cliente, pues sufren las cifras de la empresa. Sufre el crecimiento de la empresa, pues al final. Pues no, me parece pues digamos que en términos generales muy relevante que la audiencia entienda por qué medimos esa relación. A veces marketing y ventas o marketing y servicio, marketing, ventas y servicio pues parecen el agua y el aceite y realmente son caras de la misma moneda, que es la moneda de crecer. Entonces es muy importante que exista pues, una armonía óptima, por lo menos en esa relación desde el punto de vista profesional, para poder garantizar que todas esas acciones están alineadas, encaminadas en obtener ese objetivo. No sé si Fabio quiere añadir algo o pasamos al séptimo punto de medición del grader. No, yo creo que está, con lo de Kate, lo acabas de aportar, está bastante bien. Entonces, el Yo siguiente quiero punto es. leer un último comentario de Antonio Canal y pues agradecerle su sintonía y agradecerle también sus aportes en esta conversación. Antonio dice, la estrategia digital es una herramienta transversal a la compañía. Luego, el éxito en la ejecución debe estar en la misma vía, debe ser transversal, alineada y en sinergia con esta estrategia. Gracias, Antonio, por tu participación. Entonces, pues digamos que el siguiente punto en la medición es cómo nos comunicamos con los clientes. Y eso, digamos, está antes de esa lógica de la gestión de los datos.
que ya vamos a ir a hablar un poco más adelante sobre la madurez en la gestión del dato. Pero ¿cómo nos comunicamos? De forma genérica con todo el mundo, le enviamos a todo el mundo todo, o vamos segmentando y personalizando la comunicación con esa audiencia en los distintos canales que tenemos para poder utilizar o tener una mejor relación. Cata, pues digamos que dentro de, las responsabilidades que tiene dentro de Triadio, su mayor responsabilidad es dirigir las estrategias de clientes, y todo pasa por cómo comunicarnos con esos clientes y qué canales son los más óptimos para usar. Entonces, Cata, ¿cómo medís vos ese índice de madurez en la relación de esa comunicación con los clientes? Pues hay una cosa muy importante, yo no sé si con esto me adelanto un poquito a la conversación, y es que la pureza del dato, la integridad del dato es fundamental. Si no hay esa pureza y esa integridad del dato, un lugar donde se almacenen los datos de nuestros clientes y nuestros prospectos, la comunicación oportuna y con contexto se vuelve muy difícil. No solamente en términos de contactabilidad, no solamente si tengo el teléfono que es del sujeto X o el sujeto Y, o si tengo el correo electrónico que realmente usa, sino también todos esos datos pertinentes que me entregó en el proceso de relación conmigo. Y ustedes saben que ese proceso de relacionamiento, pues entre más hondo, más profundo y más rastreable, pues mayor indicador de madurez es. Es decir, si yo he acompañado a este prospecto desde que se suscribió a mi blog, desde que pues descargó los primeros contenidos, si sé cuáles son las páginas que ha visitado, si sé cuáles son sus datos, yo puedo tener o establecer segmentos que me permiten comunicarme con ese usuario de manera más contextual. Es decir, sé en qué punto está, sé qué necesidad tiene, sé cuál es su nivel de compromiso conmigo, con mi marca, y en ese orden de ideas puedo generar estrategias de comunicación. Obviamente que para eso son importantes las herramientas, pero al margen de las herramientas o dejándolas un poco a un lado, lo más importante es la conciencia del dato, la conciencia de que lo más importante, uno de los activos más importantes que tenemos como empresas, son los datos de nuestros clientes. La información que tenemos de ellos, que debe ser adecuada, que debe ser que debe estar actualizada y que debe permanecer en un lugar cuya custodia sea un activo y una, digamos, una política de la organización. No puede estar en el Excel de cada quien, no puede ser una gran lista de distribución que tiene mi jefe de marketing. No puede estar en el Excel del asesor comercial más teso y en la libreta de apuntes del asesor comercial que le da un poquito más de pereza a las herramientas digitales. Tiene que haber un centro de los datos para poder así empezar, con o sin herramientas, no importa, hacer listas, hacer segmentos y emprender estrategias de comunicación pertinentes para ellos. Sí. Así es, digamos que el manejo de cómo nos comunicamos es determinante, y eso pues nos ayuda a tener una mejor relación con ese cliente. Quiero pasar ahora a un tema que sé que a Fabio le encanta, y de hecho fue pues el que más activamente participó en las discusiones, y es el tema de la medición. ¿Qué medimos y cómo establecemos las métricas del negocio? Entonces, nos atravesamos por los que no miden nada, hacen pero no miden nada, hasta los que simplemente miden o utilizan esas métricas que ahora llamábamos de vanidad. ¿Cuánta gente me vio? ¿Cuántos likes recibí? ¿Cuál es el tamaño de mi audiencia? Pero no la capacidad que esa audiencia tiene de convertir, o el activo de esa audiencia al momento de convertir. Entonces, ¿cómo es un proceso maduro de medición, Fabio? ¿Cómo determinamos o cómo establecemos unas métricas maduras en una estrategia digital? Hay una frase que acuñamos a este momento en la época de las discusiones, y era cuando decíamos que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora pues se termina degradando. La frase no es mía, no me acuerdo
el autor en este momento, Alex, me puedes ayudar de quién es, pues bien, pero no recuerdo de quién es. El punto es que si desarmas el rompecabezas y empiezas con lo que no se define, si no defines un objetivo claro, un norte claro, no vas a tener nada que medir. Entonces, si defines el norte y no lo empiezas a medir, no lo vas a poder mejorar. Y si no lo puedes mejorar, pues lo terminas por destruir, porque no tienes la visual completa de qué está pasando con ese viaje de información, o del usuario, o del dato, o del prospecto, o como lo quieras llamar. Entonces, herramientas para medir, hay muchas, hay gratis, hay pagas, pero al final del ejercicio la herramienta es un accidente. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el primer punto del grader, que es el de la actitud. Pues, si hay una preocupación por medir lo que se está haciendo, hay miles de maneras al día de hoy abiertas, disponibles, gratuitas, fáciles, integrables, en fin. Dos comentarios, una pregunta de un comentario de la audiencia al queridísimo Andrés Gaviria, dice que por estos días, si en un live no entra un niño, realmente no hubo live. Eso fue del saludo para Gregorio. Sí, un saludo muy especial. Y bien advertido que estaba, pues, pero bueno. Y dice Manuel Duque, me encanta el grader, y los puntos en los que se enfoca, pero ¿qué piensan ustedes de inversión? O sea, no solo en pauta, sino en equipo y tecnología y de creación. En mi experiencia es un factor determinante. Creo que Manuel tiene razón y se me está ocurriendo algo, pues porque digamos que esa versión 1 del grader, y como les dije desde el comienzo, la idea es irlo mejorando, madurando, expandiendo. Pues digamos que desde que lo lanzamos estábamos seguros de que habían cosas que no estábamos midiendo, que debíamos medir en algún momento. Como les digo, el e-commerce, de pronto mucho más específicas, algunas actividades que son relevantes como el email marketing, la gestión y la administración de las redes sociales, en fin, hay muchas aristas en esta industria, pero escogimos 10 puntos para también simplificar el ejercicio y dar como un contexto general. Pero creo que el tema de Manuel es relevante, y es cuánto invierte una compañía, que puede verse en absoluto o puede verse en relativo respecto a las ventas, va a ser importante incluirlo dentro de la medición. Lo que me está ocurriendo es poner un campo en el que la gente nos sugiera qué cree que es relevante medir dentro de esa relación de madurez para poder ir enriqueciendo el proceso. Entonces, Manuel, muchas gracias. Hay otro comentario. Sí, señor. Camilo Mola, la forma en la que se clasifican los KPIs siempre estará ligada con el objetivo de comunicación y de mercadeo, es que es el que determina qué se mide y cuánto se debe medir. Ve, Camilo, tenés toda la razón, pero digamos que desde la perspectiva de la gestión que hacemos, por lo menos nosotros en Triario, el KPI, que es el indicador de desempeño, es exactamente eso, y es un indicador del desempeño. Entonces nosotros nos empezamos a enamorar más de los objetivos y los resultados claves en la medida en la que miden el impacto que la acción tiene en el negocio y no cómo se desempeñan los canales. Los KPIs tienden a medir el desempeño de un canal y la eficiencia de un canal en relación a una inversión. Entonces, siempre medimos KPIs en número de visitas, en permanencia en un sitio, en tasas de rebote, en alcances, en click-through rate. Y esos son efectivamente KPIs. Te dan un marcador del desempeño de un canal. Que no es que no se mida. Pero si yo miro la estrategia desde arriba, y aquí lo que estamos tratando de medir es como que lo que es más relevante desde una estrategia digital. Es muy importante determinar cuáles son los objetivos y los indicadores claves que determinan si ese objetivo se cumple o no se cumple, y eso normalmente no está en los KPIs. Los KPIs son relevantes en la operación del ejercicio, ¿cierto? Mi indicador clave es cuántos negocios cerré, por cuánto dinero y cuánta rentabilidad eso me entregó. Y eso no te habla del desempeño, sino del impacto. El desempeño, luego, si yo empiezo a hacer un drill down en los objetivos, pues por supuesto por allá habrá un webmaster al cual le mediremos la capacidad que él tiene de atraer o de hacer que alguien permanezca en un sitio web, y ese indicador falla la conversión. Pero lo que hicimos nosotros en el modelo es bajar los KPIs al nivel operativo y elevar al nivel estratégico lo que son objetivos clave que miden el impacto al negocio que tiene una acción o una estrategia digital.
Entonces, tener razón respecto al análisis de los KPIs, pero la invitación que nosotros hoy hacemos desde el concepto estratégico es, si yo no logro meterme en los indicadores duros de un negocio, no logro movilizar la transformación. Si yo no soy capaz de determinar todo lo que yo hago en digital con cada uno de los elementos, con esas visitas, con esos likes, con esos shares, con esas conversiones, y soy capaz de llevar eso a números reales de impacto de crecimiento, entonces me voy a quedar en una versión digital de un mundo tradicional. Entonces, digamos que esa pues me parece que es un punto de reflexión que es importante, sin desconocer que la observación que haces de los KPIs es relevante desde el punto de vista de qué es lo que mido y cómo determino qué voy a medir. Vamos. Antonio nos aporta que la frase de William Thompson Kelvin, y antes que nada, me ha encantado la apertura de ustedes, es estrategas para interactuar con la audiencia que estamos escuchando. Muchas gracias de nuevo, Antonio, por el feedback. Todo lo que se pueda mejorar lo escuchamos. Entonces, creo que ese botón en el player que nos permita tener un poquito más de feedback de parte de ustedes va a estar bueno. Y el grader es un sueño que yo tengo desde hace 5 años, pues yo vengo dándole duro al grader, a la idea de crear el grader desde hace tiempo, y creo que este año fue el que por fin lo pudimos materializar. A veces uno se distrae en cosas, pero poder determinar exactamente cuál es el punto de partida de un trabajo digital es para mí es relevante. Creo que pues mis compañeros de Set Virtual lo comparten. Vamos al noveno punto, al penúltimo punto de lo que hoy estamos viendo en el grader, es en cuanto a los datos de contactos y los clientes de mi empresa. ¿Cómo se define la madurez de la gestión de esos datos? Ahora Cata lo mencionaba un poco, y es dónde están los datos del cliente. ¿Quién los administra y cómo se gestionan esos datos? Y pasamos desde que los datos del cliente los controlan asesores comerciales y auxiliares comerciales en libretas, en un Excel de pronto o en un directorio de correo electrónico, hasta el que utiliza un CRM y todo lo traza detalladamente dentro de un CRM y conocen la historia y el journey completo de un cliente dentro de un CRM al nivel mayor de madurez. Y en ese punto intermedio nos encontramos casos que son muy particulares, y es empresas que tienen un CRM que utilizan como una libreta de Excel o como una hoja de Excel. Entonces tienen el CRM, tienen el Rolls Royce de los CRMs, y realmente en el CRM no tienen nada que sea relevante, siguen teniéndolo en un Excel. Porque los asesores comerciales del equipo de mercado les resulta más fácil descargar la base de datos a un Excel, hacer los ejercicios de Excel y pierden la trazabilidad. Entonces, en ese dolor de cabeza, Cata, y en ese sirirí que tenemos todo el día de la confiabilidad del dato, en la disciplina del registro, ¿qué tenemos que aportar respecto a ese nivel de madurez? Cata. Pues es que está muy de moda. Yo esto, o sea, para mí fue iluminador esto que les voy a decir. Y es que está muy de moda este término de ser customer centric, con toda la, pues, como con todo el bombo, decirlo en inglés inclusive. Y eso, uno le puede poner todas las arandelas románticas que le quiera poner a ese concepto estratégico. Arandelas románticas en términos de lo más importante es el cliente siempre tiene la razón, trabajamos para satisfacer al cliente, etcétera. Pero la verdad es que estar centrado en el cliente o tener una organización centrada en el cliente es tener los datos del cliente completamente íntegros. Eso es. Porque si no tienes los datos del cliente, ¿qué acciones puedes hacer en función de alentarlo a las acciones que necesitamos que haga dentro de su viaje como usuario? Y esa integridad del dato muchas veces, y lo hemos visto en muchas empresas, muchas, se circunscribe solamente al CRM y no tiene en cuenta todo lo que pasa antes de que ese cliente se convierta en cliente. Ese viaje es muy importante porque ese viaje me da muchas pistas de las preferencias, las intenciones, los gustos, las necesidades de ese cliente. Y después de que está en el CRM, todo lo que pasa después de que compra, o sea, las incidencias de servicio, los reclamos, los tickets, si sabe de qué se trata el servicio, si no, la satisfacción, etcétera. Entonces, realmente, estar centrado en el cliente es tener los datos
del cliente, pero no el nombre, el apellido, la cédula, el NIT, el correo, ta, ta, ta. No, no, eso es lo básico. Es desde el 0 hasta el 100 de la experiencia. Eso es estar centrado en el cliente. Cualquier esfuerzo que busque tener las herramientas integradas, porque uno puede hacer lo que uno quiera en términos de herramientas, tener una, tener mil, tener 1,500, tener dos, pero si no las integra, no es capaz de organizar una vaina centrada en el cliente de verdad. Entonces, eso pasa por los datos. He visto empresas que tienen áreas súper robustas de inteligencia de negocios. Es decir, usted nos dicen, vea, no, es que usted necesita saber, vea, yo le entrego ya mismo, mañana le entrego los clientes que han demostrado en los últimos días intenciones de abandonar o intenciones de romper relación con nosotros. Pero son datos que se almacenan y parten únicamente después de que el cliente compre. No conozco la primera área de inteligencia de negocios que asuma o integre los datos de marketing a su lago de datos. No la conozco. Y tampoco conozco una empresa que tenga áreas así de fuertes de inteligencia de negocios que le entregue a marketing datos suficientemente pertinentes para que marketing haga bien su trabajo. Normalmente eso es un despelote por más BI que haya, y eso es porque no se cuida el dato desde el small data y no hay integración de herramientas. Y el gobierno sobre las herramientas hoy en día lo siguen teniendo las áreas de tecnología. Y las áreas de tecnología están acostumbradas a elefantes muy robustos porque son áreas muy enfocadas en la seguridad, muy enfocadas en la continuidad de las experiencias, pues en que las cosas no se apaguen y no se caigan, pues porque yo no sé decirlo en términos técnicos, pero muy poco tienen de pistas sobre lo que significa esa inteligencia que tenemos que hacer, pero con el círculo completo del cliente. Entonces, nos han gobernado y a veces es muy difícil la transformación digital de las empresas partiendo desde ahí. Y parte crucial de la madurez parte de este tema de la integridad de los datos y el gobierno de los datos. Yo quiero dejar una parte ahí para los que nos están escuchando ahora y para los que nos van a escuchar después. No solo el dato es importante en organizaciones grandes, ojo, una organización pequeña, bien estructurada, pues tiene un camino de crecimiento. Y conozco la historia de primera mano de un amigo de Barranquilla que tiene un e-commerce que vende solo en Nueva York. Desde el día cero, su obsesión es conocer su audiencia. Empezó vendiendo quizás $10,000, creo que ya está por encima del $1,000,000 de facturación mensual, vendiendo ropa en Nueva York. Un pelado de Barranquilla se fue allá. ¿Cómo lo hizo en gran parte, más allá de todas sus campañas? Conociendo la audiencia y se obsesionó que traer un cliente nuevo vale no sé cuánto más que tratar de venderle a uno que ya tienes. Entonces, él conoce su audiencia como nadie. Sabe lo que le compró, cuándo le compró, sabe el contenido del blog que visitó, sabe si tiene algún tipo de relacionamiento familiar, si ha recomendado, si no ha hecho. En parte es la tecnología y la integración de todos los procesos que tiene, pero en parte es también su forma de ver ese cliente a futuro y a medida que va creciendo. Entonces, es una pregunta para todos, no importa el tamaño de la empresa. Me parece muy valioso esa reflexión la reflexión que hace Antonio Canal de tener plataformas de Big Data para poder integrarlas a la gestión. Pero Cata y yo hemos conversado, pues Cata ha conversado con todos y ha reflexionado. Cata es una pelada muy inteligente, hombre. Y hablando de la Big Data, hay un video que incluso está ahí relacionado en algunos de los videos del canal, en el que hablábamos que en ese momento el sueño de Big Data pasa primero por algo que es el Small Data. Entonces todos hablamos de Big Data porque hablar de Big Data es súper cool, pero se nos olvida que para que haya Big Data debe haber Small Data. Y el Small Data es cómo hacemos los registros del día a día de cada una de las actividades. Es cómo garantizamos de que los datos se están recogiendo, las interacciones se están recogiendo y la relación con el cliente se está recogiendo. Entonces nunca va a haber Big Data si no existe Small Data.
al margen de que Antonio tiene razón, debemos tener una plataforma que gestione los datos, pero más importante, y es volver al punto uno de todo este ejercicio, que es la mentalidad, tenemos que tener disciplina del registro. Si no tenemos una disciplina del registro en cada uno de los frentes, cuando hago marketing, cuando haga ventas y cuando tengo servicio y garantizo que todos esos registros se están llevando adecuadamente, y ese es el small data, no vamos a poder tener una visión de big data. Oye, sí, solo para cerrar el tema cool del momento. En una charla de Ricardo Baeza, un chileno que es el papá de los pollitos en Stanford, acerca del tema del big data, entonces él arranca su charla diciendo: todos hablamos del big data, lo importante del big data en nuestras organizaciones, pero sabemos qué es el big data. Tenemos claro que el big data se empieza a dar únicamente cuando empiezas a procesar terabytes, pentabytes de información. Tu empresa hace eso, produce esa cantidad de datos, entonces hablemos de big data. No lo hace, entonces hablemos de small data. Es muy bueno. La voy a poner ahorita en Twitter. Genial. Entonces, el último punto, y este punto quiero que lo cierre Fabio, habla del ecosistema. Hablamos ahora y tocamos un poco en cómo funciona, y el ecosistema une varias cosas. Uno es cuál es la visión mía de mi estrategia digital expresada en todos los canales que puedo utilizar para poder pensar en esa omnicanalidad. Yo tengo que pensar que todos los canales que tengo, físicos o digitales, están conectados de alguna forma y yo puedo recoger esos datos de manera inteligente. Entonces, el ecosistema es muy relevante para poder ver y entender cómo maduramos cada uno de esos elementos con un único propósito, cómo alineo todos esos componentes del ecosistema, pero además cómo recojo los datos en cada uno de ellos de una manera centralizada. Entonces, Fabio, te doy la palabra. Pues sí, hay otro término de esos cool que a mí me encantan, y es el término fitital, que es como el que marca toda la omnicanalidad del usuario y recoge lo mejor de ambos mundos, del digital y el físico, y digamos que lo enmarca una estrategia que termina siendo una conversión en su centro de cómputo, que termina siendo su sitio web. Entonces, la coherencia del mensaje en todos los canales, y digamos la uniformidad, teniendo en cuenta que cada canal tiene un objetivo completamente diferente, termina siendo muy relevante. Entonces, cuando te hacen la pregunta acerca de cómo esos mundos o esos activos que tengo realmente conversan entre sí, así como te lo preguntaste anteriormente cuando decías, realmente tengo una conversación con marketing y ventas, sabemos que estamos haciendo el uno y el otro, ¿servicio es parte de esa conversación o no? Así, de esa manera, debería de preguntarse ese ecosistema digital para seguir siendo wows, si realmente conversan acerca de un mismo objetivo y tienen esa coherencia en el mensaje. Correcto, digamos que la visión de la coherencia y de la conexión entre esos canales es lo que da la madurez de esa relación. Pues digamos que, no sé si tengan algo que añadir, pues digamos para ya ir haciendo el cierre, pues el cierre es, entren al grader, el grader es gratis, el grader trata de tener un punto de partida para hacer ese diagnóstico, no es perfecto, pero es nuestro aporte inicial, lo vamos a ir mejorando, para mejorarlo necesitamos datos. Saber si lo usan, si les gusta, si está siendo útil, de quién lo está usando, si es una empresa grande, una empresa pequeña, una empresa de un año, una empresa de 80 años de antigüedad, es decir, qué es lo más relevante a la hora de medir la madurez digital. Somos muy conscientes, nuestra experiencia nos ha dicho que para poder saber a dónde queremos llegar, tenemos que saber desde dónde estamos arrancando, y por eso es importante el grader. Y a veces creemos saber y entender qué es el digital, pero este mundo cada vez es más complejo. Yo lo digo con mucha frecuencia al equipo, y es que en la empresa no hay expertos, porque expertos digital no existen. Existen son perpetuos aprendices, porque esta industria cambia dramáticamente cada día. Y cada día hay nuevos elementos que hay que incorporar a este entendimiento. Entonces, los invitamos a usar el grader, entren, conéctense, completen las preguntas, hagan su diagnóstico, descarguen el informe al final, complétenlo para que les llegue el informe enriquecido, y escuchamos todos sus comentarios. Mi nombre es Alexander Arango, soy el gerente de Triario, les agradezco mucho estar y quiero dar la palabra a Cata y a Fabio para que se despidan. Adelante, Cata. Ah, Cata se congeló otra vez en la despedida. Bueno, no, mientras, si Cata vuelve, le quiero dar las gracias a todos los que están conectados en este momento, a todos los que nos van a ver próximamente. Los invito de corazón a que nos visiten en el blog de Triario. Hay contenido muy pertinente, muy relevante, que seguro les va a ayudar a entender un poquito cada uno de sus procesos.
como les dijo Cata, perdón Alex, estamos en una etapa cero del grader y vamos a ir mejorando, le vamos a ir añadiendo elementos gráficos y elementos que les puedan ayudar a tener un mejor desempeño en marketing. Y con spoiler alert, este marketing grader que están viendo, dentro de poco lo vamos a tener más segmentados hacia otras unidades de lo que es digital, del SEO, de la pauta, y, en fin. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, Cata les manda un abrazo, la directora de estrategia de Triario les manda un abrazo, pues parece que su internet falló hasta el último momento. Pero nada, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Denle suscripción al canal, síganos en las redes y vamos a estar dando información que esperamos que sea de mucha utilidad. Dejamos esto en manos del control y muchas gracias. Chao, chao.